Por fin tenemos un nuevo evento en FIFA Mobile 22, vuelve Búsqueda del Tesoro, y esta vez en este primer video del evento vamos a estar repasando consejos y recomendaciones y qué bajones se podrían dar a futuro con este nuevo evento. Antes de comenzar, no olviden como siempre dejar su gran me gusta para más videos de este estilo y suscribirse a las personas que sean nuevos por aquí. Y ahora sí, chicos, comencemos con el video del día de hoy. Como es costumbre en este canal y volviendo a la pregunta del día, los invito a todos a que me dejen en este momento en la caja de los comentarios qué calificación le dan entre 1 a 5 a este nuevo evento y a su vez qué carta piensan sacar. Mi momento ha llegado. Y bueno, chicos, vamos con el momento número 1, donde vamos a sacar consejos y recomendaciones de lo que es este nuevo evento de búsqueda del tesoro de Camelot. No sin antes recordar, chicos, que más adelante vamos a estar repasando el mercado con posibles bajones, así que los invito a que se queden hasta el final del video. Y bueno, chicos, dejando un poquito el texto de lado, podríamos partir de lo que es el pase estelar, donde de entrada por aquí nos aparece que la serie va a terminar en 14 días, por lo que yo considero que seguramente acertemos en cuanto a esto de que seguramente salgan más eventos de búsqueda del tesoro, tal cual como ha pasado en muchas temporadas, y la verdad es que sí sería bastante interesante que lo saquen para varios continentes. En cuanto al pase gratis, lo más recomendable, ustedes ya saben, es usar bastante lo que es el modo de cargar sus cara, pero si no tienen el modo de cargar sus cara porque no tienen buena conexión, Ataque Enfrentado también puede ayudar bastante a completar lo que es este pase lo más rápido posible en estos 14 días, y que por aquí tendríamos una carta de primera 100% free to play, en este caso el señor Río Ferdinand, y con el Manchester que llega a tener buenas estadísticas en cuanto a temas defensivos, físico no me disgusta, pero sí me parece que se queda algo corto comparándolo con el meta actual, que para mí serían las cartas del evento de los TOTS, tanto las gratis como las que eran de manera pay to win. Ya les digo yo, chicos, que en cuanto a estadísticas este evento capaz si llegó algo F, pero eso lo podríamos analizar más a detalle en el video de mañana de cartas chetadas y recomendables, aunque hay muchas cartas que basándonos por media llegan a tener buenas estadísticas. Por aquí también algo muy recomendable, chicos, es que vayan completando las diferentes misiones. Todos estos apartados de cada día ayudan bastante a avanzar en lo que es el evento. Adentrándonos, chicos, en el apartado principal de lo que es el evento, es bastante sencillo explicar, chicos. El día de mañana también vamos a tener lo que se puede sacar 100% free to play, pero vale la pena resaltar que las cuentas pueden variar muchísimo, porque como este evento va a ser más que nada jugable con ataque enfrentado y lo que es cara versus cara, como ha pasado en diferentes FIFAs, como era también el torneo del jugador del mes, algo que por cierto se me hace mucho más interactivo que jugar solo juegos de habilidad, me parece que zafa muchísimo más en este apartado. Lo maluco es que muchas personas no pueden jugar cara versus cara y les tocaría jugar en este caso ataque enfrentado, y la verdad es que avanzar en ataque enfrentado suele ser algo complicado porque salen jereles muy altos. Aquí a medida que vayan avanzando les van a ir dando mejores recompensas, y por aquí también vale la pena resaltar que si ustedes ganan partidos de cara versus cara les va a contar como por dos, así que lo más recomendable es en este caso rankear en cara versus cara. Por aquí tenemos el apartado de mazmorra, donde tendríamos en este momento como la primera carta esta versión de Nick Pope, que me parece que llega a tener buenas estadísticas. El dios Pope siempre es una carta bastante interesante, casi 2 metros, media 95, teniendo en cuenta lo relativo de los porteros, creo que es de estos poquitos que yo siento que en varias temporadas ha sido bastante bueno. Ya saben que si ustedes rankean en el apartado de misiones van a conseguir los puntos para sacar las diferentes cartas y recursos que vayan saliendo en este apartado. También vamos a tener ruleta en esta mesa redonda, donde cada semana vamos a tener nuevos jugadores estos primeros de esta semana en estos 7 días, y en donde para esta primera semana vamos a tener esa versión de Robertson, que como se los había comentado anteriormente, me parece que en cuanto a estadísticas dejan algo que pensar lo que son estas cartas. Creo que dejaron debiendo un poquito, pero en cuanto a media me parece que zafan muchísimo. También que puede aportar mucho a que bajen bastante los precios en la Liga Premier, que es lo que vamos a ver a continuación. Es una carta con refuerzo equilibrado, y teniendo en cuenta que tampoco hay tantos laterales en el juego, me parece que Saf, aunque desde mi punto de vista me gusta más Cancelo para una Liga Premier, y ya en el meta Teo Hernández, lo que es en este caso Alfonso Davies, me parece que son cartas mejores. Aún así es un apartado con suerte, donde ya saben que si van gastando puntos van sacando estas diferentes recompensas. Yo aquí lo que más recomiendo es que ahorren más o menos todos estos puntos y el último día de esta ronda ya los empiecen a gastar, o por el contrario esperar a la última ruleta y ya que tengan todo acumulado de todo el evento para poder sacar las mejores recompensas. Lo mismo va a pasar en el apartado de mazmorra, me parece que también es recomendable quizás esperar a acumular muchos puntos para que sí o
sí puedan sacar algunas cartas, así se pierda esa versión de Nick Pope, que me parece que llega a tener buenas estadísticas. Luego este apartado con cartas de media 89, media 91, que en su gran mayoría pues son jugadores británicos de esta misma temática. También tenemos por aquí jugadores de media 93, media 95, y los de media más alta son Sterling y lo que es esta versión de Milner. A mí en lo personal me parece que es un evento bastante dinámico, interesante, quizás algo sencillo, muy fácil de explicar, y me parece que también hay que esperar porque sería muy bueno que al menos podamos sacar algún media 96, pero como lo dije al inicio, varía muchísimo de la manera que ustedes vayan a rankear este evento. Y bueno chicos, terminando de editar el video me he dado cuenta que ya están disponibles las cuentas de lo que es el evento, valga la redundancia, así que como siempre les dejaré créditos en la descripción y confirmamos que lo que se puede sacar 100% free to play está más o menos en una media de 95, tan solo hay que invertir 500 gemas, así que se hace 100% free to play estas versiones de Tomori, que en especial es el que más me llama la atención, y lo que es el inoxidable Jamie Vardy. Tomori seguramente sea uno de estos defensas centrales muy completos en muchos de sus apartados. Quizás a comparación de otras temporadas le falta algo más en temas de agilidad, pero sin duda alguna sería mi opción en este evento. Lastimosamente las cartas de media 96 se sacan en este caso con 15.000 gemas. A pesar de que son bastantes gemas, sigue siendo free to play. Igual lo veo bastante complicado porque yo considero que muchas personas gastaron sus gemas en el evento de los TOTS, que era sin duda alguna lo más recomendable. Pasamos con el momento número 2 chicos, no sin antes agradecer a todas las personas que se han quedado hasta esta parte del video, ya que podríamos repasar chicos por aquí brevemente lo que son las primeras impresiones en cuanto a precios de estas cartas. La verdad es que claramente como es costumbre llegan a precios bajos, pero de la nada van aumentando su precio, eso es algo que va pasando casi siempre, pero a medida que ustedes vayan sacando muchísimas cartas y a medida que miremos lo que se puede sacar 100% free to play, lo más probable es que estas cartas a final de evento tengan bajones muy interesantes. Igual vale la pena resaltar que en su gran mayoría terminan siendo cartas de la Liga Premier, por lo que los bajones en la Liga Premier están más que asegurados, aunque no les aseguro que sean en las cartas del evento de los TOTS, ya que en cuanto a estadísticas la gente se basa mucho y quizás zafan mucho más las versiones del evento de los TOTS a comparación de estas. Igual también les digo yo chicos que va a ser el típico evento donde podamos sacar algunos millones interesantes, y a medida que vayan sacando muchos más eventos cada vez llegan más auténticos regalitos. Por aquí ya vemos algunas versiones, aunque lo más probable es que empiezan a subir su precio ya que hay muchas personas que los empiezan a ofertar. Por otro lado chicos, también podríamos mirar lo que son los precios actuales de las cartas del evento de los TOTS, pero en especial lo que es la Liga Premier, donde yo dudo mucho que estas versiones se muevan muchísimo en el mercado, aunque las típicas que van a tener competencia como puede ser este Bernardo, las cartas así de media 96, de media 94, podrían tener algunos movimientos, pero si comparamos estadísticas sin duda alguna me quedo más con las versiones del evento de los TOTS. Igual es de analizar porque algún bajón sí que se podría dar por aquí por estas competencias que vayan sacando en el evento actual. Podríamos poner rápidamente chicos lo que es el programa en sí aquí rápidamente en lo que es la Liga Premier, y van a ver que la gran mayoría de cartas terminan siendo de esta liga. Por ejemplo aquí tendríamos esta versión de Sterling, que vale la pena resaltar que durante todos esos eventos no hemos sacado tantas cartas de extremo así 100% free to play, por lo que podría ser interesante que se pueda sacar gratis esta carta. También tenemos a Jamie Vardy, un inoxidable. También está esta novedad chicos, que vuelven las cartas del Chelsea, que lastimosamente no las tuvimos en el evento de los TOTS, y también se vieron algo reducidas en la UEFA Champions League. Vale la pena resaltar también nuevamente la Liga Premier, que para mí sin duda alguna es la que más va a bajar sin los programas, así que podrían salir también las diferentes versiones del evento de los TOTI, donde hay muchas que están bajando bastante en el mercado, en especial este Joao Cancelo y también lo que es esa versión de Jorginho. Igual a mí no me termina de convencer tanto quizás esa versión de Jorginho con respecto a otros MS que me parece que son más completos. Vale la pena resaltar chicos que a medida que vayan saliendo quizás más eventos de lo que es en este caso búsqueda del tesoro, podríamos ver bajones en otro tipo de ligas, pero yo sin duda alguna me quedaría más con la Liga Premier, ya que en su gran mayoría son cartas de esta liga.
Y bueno chicos, hasta aquí llegaré al video del día de hoy, espero lo hayan disfrutado, no olviden dejar su gran me gusta y suscribirse a las personas que sean nuevas por aquí. Considero que la verdad es que nos quedó un video bastante completo con consejos y recomendaciones, con las cuentas y a su vez con lo que son en este caso los bajones que se podrían dar por este nuevo evento. No olviden dejar en la caja de los comentarios qué carta piensan sacar, también una calificación entre 1 a 5. Y ahora sí chicos, nos vemos en un próximo video.